Desde temprana hora de la mañana, miles de personas se dieron cita en el primer cuadro de la capital mexicana para conmemorar el Día Mundial de la Bicicleta, el cual se celebra el 19 de abril. El evento reunió a más de 5.000 personas, quienes formaron una monumental bicicleta humana de más de 4 kilómetros, la cual se espera sea la más grande del mundo y ayude a concientizar sobre el uso de este medio de transporte en un momento donde la contaminación capitalina lo demanda. Primero es un festejo para las personas que ya viven la ciudad arriba de la bici, que la ocupan para ir al trabajo, para ir a la escuela, para hacer sus actividades diarias, pero a la vez es una invitación a los que aún no lo hacen para decirles que se atrevan, que se puede vivir la ciudad así con la bici y que no pasa nada, que podemos tener una ciudad y podemos ser una sociedad mucho más amable arriba de ella. La organización del evento fue coordinada por la Secretaría del Medio Ambiente, Paseo de Todos y Acatitla Bikers, quienes buscan demostrar que la Ciudad de México es un lugar bike friendly. Yo vine porque me gusta mucho andar en la bicicleta y escuché de que iba a ser una foto monumental para romper un récord. Y nada más vine por puro gusto, no quiero demostrar nada. Siempre ando promoviendo con mis amigos o mis familiares que usen la bici porque aparte de que hace un ejercicio, hay beneficios como la salud, baja uno de peso, está más activo, más atento. Se relaja uno porque libera toxinas. El primer evento de este tipo en la Ciudad de México fue en el año 2013, donde participaron aproximadamente 1.100 personas, y al día de hoy han logrado cuadruplicar ese número. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.